Raquel Vigorra no está muy convencida de querer regresar a la televisión, al menos no con las condiciones actuales que padecen los programas en distintas televisoras. Siento que ahorita estamos viviendo un nivel de austeridad muy difícil que sí afecta el resultado en pantalla, y no me refiero a austeridad de que no tengas orquesta en vivo o muebles, me refiero a los equipos de producción. Si haces comedia, necesitas escritores y, si haces programa, necesitas productor. Se está reduciendo la plantilla de una forma que afecta la calidad de lo que ves en el aire. Lo ves en los números, opina. En julio de 2016, Raquel estrenó Las Tardes con la Vigorra en Azteca, un formato que se hizo popular cuando Raquel invitó a Rubí, la quinceañera viralizada en internet. El programa fue cancelado en febrero de 2017, se anunció su salida del aire. También había probado suerte con el programa Raquel y Daniel, que no duró mucho tiempo. La conductora considera que no es que el público no quiera ver a los conductores y actores que existen hoy en el mercado, sino que no los ve en programas bien hechos. Yo antes con cualquier proyecto me emocionaba, aunque sabía que no había todas las condiciones o que no estaba bien cuajado. Ahora ha cambiado eso en mí, no son las ganas de estar, sino de estar en algo bien y por eso mientras tanto estoy en el teatro. Actualmente, dice, la han buscado productores de Azteca y también de Televisa para proponerle hacer cosas. Sin embargo, no todas se materializan. Ella, de cualquier forma, está pendiente a las ofertas, pero señala que lo que más le atrae es hacer un programa por internet. Lo estamos considerando. Me gustaría hacerlo pero que tuviera la calidad de un programa de tele. Me han hablado los patrocinadores y estamos pensando qué podemos hacer, algo donde pueda ser yo, no perder mi esencia. Este fin de semana Raquel se reunió con sus compañeros de la obra Oscuras Me Da Risa, que vuelve a los escenarios tras dos meses en los que Ariel Miramontes viajó a Rusia supliendo a Adrián Uribe, además de presentaciones en el Centro Cultural 2 los fines de semana. La obra viajará a distintas partes del país. Más noticias en MSN, el antes y después de las grandes divas de telenovela. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zara. De w.com Yuawi canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagintelevisión. Un cancelar 00116 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de w.com 446. Yuawi canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141. Balacera interrumpe transmisión de Sheila el Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos. El País 131. Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euronews 056. Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram. El País 046. Del Valle angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 123. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1-1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre Overboard. Bus Videos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Bus Videos 1-5. ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bangs o Wubis 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Bus Videos 043. Star Wars suma casi 100 M de venta quilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Wubis 050. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Cameraone 1.